Hola, soy Emmanuel Brunet, el doctor de tus finanzas. Hoy veremos cómo calcular el ahorro necesario para tu retiro. Vamos a hacer el ejercicio con una persona de 30 años. Se quiere jubilar a la edad de 65 años. ¿Qué? Entonces significa que le deja 35 años para ahorrar para su retiro. Quiere recibir una renta mensual de 30.000 pesos durante toda su vejez. Entonces haremos el cálculo de 65 años hasta 85 años de edad. ¿Por qué 85 años? Porque es la edad promedio de esperanza de vida que tendremos a ese momento, ¿no? Entonces, tendrá que percibir 30.000 pesos mensuales de sus 65 años hasta sus 85 años, o sea, durante 20 años. Lo que significa que vamos a multiplicar 30.000 por 12 para tener la anualidad y por 20 años, que nos da 7.200.000 pesos. Entonces tendría que alcanzar un ahorro de 7.200.000 pesos al cumplir los 65 años. Vimos que le queda 35 años para alcanzar ese monto, por lo que si dividimos 7.200.000 por 35, debería ahorrar anualmente 205.714.28 pesos. Es muchísimo, ¿verdad? Y seguramente estabas pensando que todavía tienes tiempo, pero no. Pero no te preocupes, tengo una buena noticia. Ahora existen en el mercado planes de ahorro para el retiro que te ayudan a alcanzar esa meta por las estrategias de inversión que conllevan. Por ejemplo, con uno, logras esa meta en 30 años ahorrando solamente 2.500 pesos mensuales. Entonces, bueno, si quieres más información de esos planes para el retiro, de los que están mejores en el mercado, si quieres más información para poder calcular tu retiro, me puedes escribir a mi WhatsApp o a nuestra página web o página Facebook. Te espero.